¿Qué tal, amigos estilócratas? Ustedes saben que hay una serie de costumbres o hábitos que pueden contribuir grandemente a mejorar o a conservar nuestra buena salud. Una de esas buenas costumbres es una ducha de agua fría. Quizás no bañarse con agua fría, pero sí al final cerrar el agua caliente y quedarse un rato bajo el agua fría. Esto de alguna manera va a ayudar a generar mejor circulación de la sangre y una mejor situación en su salud en general, porque les va a ayudar a despejar la mente. Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a este su canal de Estilocracia. Y en esta ocasión quiero ponderar las ventajas de una ducha de agua fría. Esas son las razones del por qué el contacto con el agua fría y tu piel te ayuda para iniciar mejor tu día. El agua fría activa y despeja directamente tu mente y tu cuerpo. Los receptores térmicos y neuronas situadas en la piel se activan para mandar un mensaje de alerta al resto del sistema, respondiendo en forma de activación completa de la mente y cuerpo para generar equilibrio interno a nivel de temperatura. Hay una mejora en la circulación. A nivel cardiovascular, tiene sus beneficios debido a que, ante el frío, nuestra tasa cardíaca aumenta y se contraen los vasos sanguíneos, permitiendo que la sangre cargada de oxígeno viaje a mayor velocidad hacia los órganos y músculos principales. En este punto, te recomendamos que vayas alternando entre duchas frías y duchas calientes para que la sangre se dirija más fácilmente a la superficie de la piel también. Eso hacía James Bond cuando tenía que prepararse para una pelea. Mejora tu estado de ánimo. El choque térmico con el agua fría hace que se estimule la producción de noradrenalina en el cerebro. La noradrenalina es un neurotransmisor que tiene funciones como el alivio de la ansiedad. El agua fría acelera la oxigenación y el metabolismo. El contacto del cuerpo con el agua fría acelera la respiración, ya que el cuerpo humano necesita una mayor cantidad de energía para hacer frente al frío y por ello acelera la adquisición de oxígeno. La demanda de energía para mantener la temperatura provocará que se consuman recursos almacenados en el organismo como azúcares y grasas. Desinflama y alivia el dolor del agua fría. Cuando tenemos un golpe o una inflamación, lo habitual es calmar el dolor con hielo. Una ducha de agua fría posibilita la reducción de inflamación de un área del cuerpo y alivia dolores musculares o dolores de cabeza. El agua fría también aumenta tu productividad, porque la ducha de agua fría por la mañana aumenta el nivel de actividad mental, incrementando la productividad durante el día. Y además, el agua fría refuerza la autoestima y la sensación de autocontrol. Para muchos, una ducha de agua fría por la mañana suena a tortura, pero cuando nos duchamos con agua fría y lo pensamos como un desafío, se produce una sensación de autocontrol mental y físico ante lo adverso. Así, se aumenta la autoestima desde la mañana. Ahora que ya lo saben, anímense y tomen su ducha de agua fría después de bañarse. Si esto les gusta, compártanlo con sus amigos, súbanlo a sus redes. Y por lo pronto, les agradezco muchísimo su atención y espero verlos en la próxima. Muchas gracias.